Se hai motivo, se hai motivo para pelear, para pelear la blanca que surca el cielo. ¿Dónde está la paz que tanto queremos? Está abandonada, amor y cariño a jóvenes y ancianos, también a los niños. La paz es querer, tener siempre amigos. Ser malo el que le hace no tiene sentido. Por eso pedimos que le ponga la mano, podamos construir la paz que buscamos. En el mundo al revés, los zapatos se ponían en las manos y los guantes en los pies. Los coches volaban por el cielo, los aviones navegaban por el mar, los trenes iban por los ríos y por la carretera se veían los barcos pasar. Las brujas eran buenas y viajaban en bicicleta, no hacían rabia a los niños y les gustaban las hamburguesas. Las pistolas eran barras de pan y solo se usaban para merendar. Y las tortas eran ricos bollos que tomábamos para desayunar todos. En el mundo al revés existían las patadas. Eran familias de patos que los estanques nadaban. En los árboles crecían granadas y mi mamá las preparaba con zumo de naranja. El día que soñé con el mundo al revés me levanté muy contenta porque todo salía bien. Piensa tú qué cosas te gustaría ver si un día soñaras con un mundo al revés. Empieza ahora, cierra los ojos y ponte a soñar con cosas que te gustarían que fueran realidad. Y luego se lo cuentas a todos los demás a ver si entre todos conseguimos un mundo fenomenal. Muy bien. Niñas de tercero van a recitar un poema que se titula La Paz, otro que se titula Una paloma llegó y un tercero que se titula Guerra de Paz. Una paloma llegó, una paloma muy blanca en una nave espacial con cuatro ruedas muy anchas. Ella quería la paz jugando y cantando. Por eso trajo un tambor que nos está acompañando. Haré un mundo nuevo jugando y cantando. Un mundo nuevo de todos jugando y cantando. Paloma blanca de la paz. Yo no voy a pelear la guerra. Estoy apagando. Un mundo nuevo yo haré. Sin pistolas ni escobetas. Misiles, lanzas ni flechas, sin ataques ni metralletas. Dejar que los niños jueguen con barquitos de papel que llenen la mar de besos y en sus besos nade el pez. Con la nieve y con la miel, que la nieve se haga azúcar y el azúcar un clavel. Con el clavel, con la nieve, con el azúcar y un pincel, haré al niño una paloma que mandará al coronel de las guerras, un barco de laurel. Mi coronel, no dispare, que la paz empezó ayer. Los niños en aquel pueblo lloran, ríen, ¿quién los ve? El corazón de esos
de esos niños sabe besar y querer. Mi coronel, no dispare, que la paz empezó ayer. Palomita blanca, que surcas el cielo, ¿dónde está la paz que tanto queremos? Está cuando damos amor y cariño a jóvenes, ancianos, también a los niños. La paz es querer, tener siempre amigos. Ser malo y pelarse no tiene sentido. Por eso sabemos que con nuestras manos hay que construir la paz que buscamos. Cerraré los ojos, contaré hasta tres. Cuando los abra, ¿qué encontraré? Un cielo celeste con un sol brillando, jardines con flores y pájaros volando. Cerraré los ojos, contaré hasta tres, cuando los abra, ¿qué encontraré? Parques con árboles y niños jugando, caminos cuidados, con gente paseando. Cerraré los ojos. Vamos a celebrar el aniversario de la paz. Una cadena nos unirá si hay deseo de solidaridad. Para Gandhi recordar, podemos ayudar y no discriminar. Ni color ni religión nos debe importar para gente poder ayudar. Solo tres letras nada más. Solo tres letras que para siempre aprenderá. Solo tres letras para escribir paz. La P, la A, la Z, solo tres letras. Solo tres letras nada más, para cantar paz, para hacer paz. La P de pueblo, la A de amar, la Z de zafiro o de zagar. Zafiro por un niño, por un cielo azul. Y zagar un niño como tú. Iba el soldado a la guerra con un trozo de turrón, siete bolas de nieve y en el fusil una flor. Un tanque de chocolate lleva ruedas de algodón. Sobre los cielos de azúcar despide miel el avión. La guerra es de caramelo, las bombas son de bombón. Las muertes son de mentira, canta alegre el corazón. Espérate, compón el otro junto, arrimarás al micrófono. Hala, váyate, sobre el olivo más alto suena la voz del tambor. Que comience ya la guerra de menta, nata y limón. De primaria de Espardagalejo, queremos decir unas palabras sobre lo que nosotros entendemos por paz. ¿Qué es para nosotros la paz? No hay camino para la paz, la paz es el camino. La paz exige cuatro condiciones: verdad, amor, justicia y libertad. La paz comienza con una sonrisa. La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla. Hay que ponerse en el lugar del otro. Escuchar a los demás y que los demás nos escuchen. Un día sin violencia. Respetar a los demás. O caminamos todos juntos a la paz o nunca la encontraremos. Los niños piden juguetes, los presos la libertad. Y yo le pido a la paz que no nos deje jamás. La paz es justicia, la justicia es amor y el amor es todo lo que quiero yo. Suma tu alegría. Resta tu crueldad. Multiplica a los amigos. No te olvides de la paz. La paz es amor. La paz es amistad. Deja la violencia. Y vamos a jugar en la libertad. Muy bien. Una pata y se encontró un pastel de nata. Ay, de eso nada, morada. Esa tarta merengada.
Pues compartiendo, además, se disfruta mucho más. Muchísimas gracias a todos, a los padres por asistir y a los niños por participar. Bueno.